hiciste, Guido? No hice nada, está como loca. ¿Qué? Me trató de violar. ¿Qué, qué? No, te explico, yo, es todo amor. Yo pensé que ella pensaba, que yo pensé que ella estaba preparada, pero no estaba... está bien, Guido, ya te entendí, no, no te preocupes. Yo te puedo explicar... ¡Cállate una vez! No, cállate vos. ¿Mi papá dónde está? No llores más. Aus, vos y yo vamos a hablar antes, ¿sabes? De llamar a tu papá. Vení, vení, vamos, vamos. No, Café, ¿cómo te vas a desubicar así con la changuita? Eso porque hice todo lo que me dijo el tarado este. Eso porque te metes con pendejas. Ah, cuántas piñas. ¿Por qué no te callás? De pelear. ¿La fue a buscar el padre al final? No, no, no la fue a buscar. Gracias a Dios vino Laura, habló con ella, la tranquilizó y la trajo para bien, acá. ¿Con vos? No, yo me tuve que quedar apagando las velas, sacando las flores, arreglando todo. Aparte no quería ni verme la cara. Igual vas a tener que hablar con ella, ¿eh? Sí, lo voy a hacer hoy y creo que está más tranquila. Sí, otra cosa. ¿Ya le habrá contado al viejo? No. No, no. ¿No? ¿No? No, no creo. ¿Y si vos no sabés? No sé. No, yo no... Hay alguien que lo sabe seguro. Pará, aguantame. Laura, escúchame, ¿no la viste a Agustina? A lo mejor está tomando el desayuno, no sé, no tengo idea. No, esta mañana pidió permiso para irse a la casa porque tenía temperatura o algo así. Pobre. ¿Se fue a la casa?